va a romper su cámara. Así déjalo. Sí, buenas tardes. Nos encontramos aquí con el presidente del Comité de Vecinos de Hacienda Las Delicias, el cual nos va a exponer su tema respecto a los problemas que está padeciendo el fraccionamiento, que se consta de ¿cuántas unidades habitacionales? Son 3 unidades habitacionales. ¿De cuántas casas estamos hablando? Son 45 privadas de aproximadamente 60 viviendas, las 45, ya totalmente habitado. Son muy pocas las casas que están deshabitadas y pues todo lo que nos conlleva, ¿no?, a que ya tenemos muchos vecinos y pues no tenemos los servicios básicos como son transporte, como es el alumbrado público, que es esencial. El alumbrado público pues lo cortaron hace mes y medio, dado que Casas Geo no ha pagado los recibos. Hemos acudido al ayuntamiento y pues en el ayuntamiento nos dicen que como no está entregado al ayuntamiento, pues ellos no se hacen responsables. ¿Quién le dio esa respuesta? Fuimos directamente a la DAO, Dirección de Administración Urbana. No tengo el nombre de la persona que me dio la respuesta. ¿Se entrevistó con el director? No nos han abierto las puertas. Nos dijeron que lo iba a tratar otra persona. Y pues también acudimos con el secretario de gobierno. ¿Con Obed Silva? Sí, tampoco nos atendió el señor Obed Silva y pues ¿qué respuesta les dieron? Pues nos dijeron que no, no estaba el señor Obed Silva. Le pedimos que nos agendaran y pues hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Dejamos un oficio, tenemos muchísimos oficios. Y pues hasta el momento no tenemos respuestas. Lo que nos interesa es la seguridad de nuestros vecinos, de nuestros patrimonios, dado que pues es una boca de lobo ahí, está totalmente a oscuras. Nos gustaría que algún funcionario público viviera ahí para que viera pues las necesidades que tenemos en esa comunidad. ¿Qué tipo de servicios públicos son los que necesitan ahí? ¿Alumbrado público? Transporte. Tenemos muy poco transporte, también necesitamos la recolección de basura, dado que pues estamos pagando y por la recolección de basura a particulares, empresas creadas por Geo, y pues la verdad se pagan 450 por casa, y pues si el sueldo es de 900 pesos por semana, ¿cuánto nos viene quedando para mal comer y para los pasajes? Y pues cuando se te hace tarde, no encuentras transporte por ningún lado. ¿A quién le gustaría dirigirle un mensaje directamente respecto a este tema, que ya pues se está saliendo de sus casillas, ¿no? Pues a la persona que corresponda, dado que nadie se hace responsable y desgraciadamente nuestra legislatura, nuestros diputados, pues no hacen leyes para prohibir que entreguen casas sin servicios, que las unidades sean entregadas cuando están en construcción. Esa es mi petición, que se revise la ley y que hagan una ley, algo que evite que la gente sea timada, dado que cuando llegamos ahí no teníamos escuelas, no teníamos más que un solo transporte. Tenemos muchos problemas de viciosos, de grafiteros, y pues lo que necesitamos es el cobijo de las autoridades. Claro que sí. Ya por seguridad no le pregunto, ¿cómo andamos en seguridad ahí? No, pues en seguridad estamos de lo peor. En una casa que esté deshabitada le sacan el cable, le sacan lo que le encuentren, y pues también a los vecinos los asaltan. En la subida a la unidad habitacional antes mencionada, dado que el transporte no llega hasta arriba, pues ahí aprovechan los maleantes para despojar a los vecinos de su escaso sueldo, que también es otra de las cosas que me gustaría que revisaran los sueldos de hambre que tienen todos los señores que trabajan en maquiladoras. ¿Considera usted Tijuana una ciudad con orden? Pues la verdad, yo no le veo ni el orden, ni los pies, ni la cabeza. Nos hace falta mucho para llegar a una ciudad de primer nivel. Nosotros estamos prácticamente, siento que en el tercer mundo,
y estamos de vecinos con el primer mundo. Qué incongruencia, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, señor.